Estamos en el Salón de Plenos del Edificio Municipal de la Estación de Madrid. Las señoras y los señores concejales y concejalas del Ayuntamiento de Linares, pertenecientes a los partidos políticos CBI, Colón Busca Igualdad, Colegio Colón, NNCM, Niños y Niñas contra el Machismo, Colegio Colón, TSI, Todos y Todas Somos Iguales, Colegio Arrayanes, PUPI, Partido Unido Poveda por la Igualdad, Colegio Padre Poveda, para resolver los asuntos incluidos en el orden del día. Orden del día. Primer punto del orden del día. Acta de la sesión anterior celebrada el día 12 de febrero de 2015. Secretaria, proceda a la lectura del acta anterior. En el pleno celebrado el 12 de febrero de 2015 quedó aprobada la celebración de este pleno extraordinario, en el que los niños y las niñas de los colegios de Linares presentaremos propuestas y mociones para mejorar la igualdad entre mujeres y hombres, niños y niñas, en la ciudad de Linares. Las niñas y niños de Linares queremos proponer una serie de medidas que favorezcan la igualdad y nuestra sociedad se torne libre, justa y en equidad. Tras la lectura del acta, procedemos a la votación de la aprobación, la misma. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Segundo punto del orden del día. Moción del grupo de concejales y concejalas del partido CBI, Colón Busca Igualdad. Procede su lectura doña Inés Chico Martínez, portavoz del grupo. Nuestro partido político busca que la mujer ocupe cargos importantes en todos los sectores: cultura, política, servicios, medicina, industria, banca y economía. Desde pequeños, los padres deben enseñar que cuando vivamos en pareja, el hombre y la mujer se repartan las tareas domésticas o cotidianas. Los tutores nos tienen que enseñar la importancia de los estudios y la cultura. A los adolescentes tenemos que enseñarles a respetar la intimidad. A los hombres, incultarles el respeto a la mujer y la aceptación de que en muchos sectores la mujer va a ocupar cargos superiores. Por tanto, nuestro grupo político propone, cambiar la normativa en las empresas privadas y públicas para que la mujer desarrolle puestos de responsabilidad. Realizar en los centros educativos campañas de sensibilización para lograr la plena igualdad de la mujer en los puestos de trabajo. Hacer nuevas leyes que impidan que las mujeres cobren salarios más bajos que los hombres, realizando el mismo trabajo. El coste económico para este ayuntamiento sería la propuesta número 2 y supondría un gasto de 2.000 euros. ¿Pues estaría para esta propuesta? Sí, señora alcaldesa. Hay asignación presupuestaria. Procedemos a la votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Tercer punto del orden del día. Moción del grupo de concejales y concejalas del partido NNCM, Niños y Niñas contra el Machismo. Procede a su lectura doña Paula Jiménez Galán, portavoz del grupo. La alta competición deportiva. Actualmente los hombres están mejor pagados que las mujeres. Por ejemplo, en los torneos masculinos los premios son mayores que en los torneos femeninos. Los deportes femeninos están poco promocionados por los medios de comunicación. Hay pocos árbitros femeninos en las altas competiciones en deportes como fútbol, tenis, baloncesto, etcétera, y las que hay son poco respetadas. Los deportes femeninos no reciben tanto dinero de la administración. Estas son solo algunas de las desigualdades que existen actualmente. Para evitar todas estas desigualdades presentamos las siguientes propuestas. Creación de una asociación por parte del ayuntamiento que promocione los deportes femeninos. Creación de escuelas deportivas que incentiven la práctica de diversos deportes designados particularmente a las niñas. Promoción por parte de las televisiones públicas de los deportes femeninos mediante la retransmisión de partidos de equipos femeninos. Creación en los centros escolares de equipos femeninos. El presupuesto de estas acciones sería alrededor de unos 6.000 euros. Sí, señora alcaldesa, hay asignación presupuestaria. Procedemos a la votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad.
Cuarto punto del orden del día. Moción del grupo de concejalas y concejales del partido Todos, Todas Somos Iguales. Procede su lectura doña Esther Moreno Hernández, portavoz del grupo. Concejales, así como los asistentes que nos acompañan, somos el partido político, todas y todas somos iguales, y al igual que hicimos el curso pasado. Este año volvemos ante ustedes para exponerles una moción que creemos que debe ser prioritaria y de máxima urgencia para nuestra mejor calidad de vida. Nuestro barrio Los Arayanes es una barriada en donde convivimos personas de diferentes etnias. Nosotros y nosotras somos gitanos y nos enorgullecemos de ello. Pero si nos damos cuenta de que muchos chicos y chicas de nuestra edad no siguen estudiando tras el colegio y apenas hay trabajo, por lo que están en las calles sin hacer nada. Hay muchos días en los que no podemos ir al colegio porque debemos de ayudar en casa en el cuidado de algún familiar. De esta forma perdemos conocimientos que son importantes para nuestro futuro. No solo nos interesa aprender matemáticas para poder vender en el mercado. Siempre podemos trabajar allí junto a nuestra familia. Lo que nos interesa es conseguir puestos laborales en donde se nos reconozca nuestra labor por ser personas y no por ser solo mujeres. Sabemos que esto es difícil para cualquier mujer, de lo que hoy en día los derechos de las mujeres han mejorado a lo largo de la historia. Lo hemos aprendido en el colegio, pero también conocemos que seguimos siendo tratadas muy injustamente por la sociedad en cuanto a los salarios y el poder llega a puesto de relevancia en cierto trabajo, pues sí creen que esto es cumplido. Para cualquier mujer lo es más para nosotras, ya que la mayoría de nuestras familias siguen viendo el papel de la mujer como el de ser madre, y ya está. Nuestra culpa no es ser gitana, nuestra razón para prosperar es ser mujer y gitana. En el siglo XXI, con todos los derechos y posibilidades que quizás no han sabido enseñarle a nuestras madres, necesitamos que nos ayuden a mostrar a nuestra familia las ventajas de ser mujer sin ataduras raciales, que si estudiamos para formarnos en un oficio, tendremos muchas posibilidades de conseguir mejores casas y mejor vida que las que nos ofrecen. Ya tendremos tiempo, cuando seamos mayores, de aprender lo que hacer del hogar. Para solucionarlo, hemos planteado que la policía vigile para que podamos ir todos los días al colegio. Y en los hogares, que circunstancias sus madres faltan, que se realicen talleres ocupaciales para que los papás aprendan las tareas del hogar, y así nosotros no dejaríamos de ir al colegio, a la escuela, y podríamos estudiar. Deseamos ser atendida y aprovechada dicha moción, así como su asignación presupuestaria, que se encuentra en la documentación previamente aportada por mi equipo. Gracias. Señor interventor, ¿hay asignación presupuestaria para esta propuesta? Sí, señora alcaldesa, hay asignación presupuestaria. Procedemos a la votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Quinto punto del orden del día. Moción del grupo de concejales del partido PUPI, Partido Unido Poveda por la Igualdad. Procede su lectura doña Elena Martínez Verastegui, portavoz del grupo PUPI. Señora niña y niña, las personas tenemos prejuicios de que las niñas no quieren jugar a los coches o al fútbol o llevar ropa deportiva, pero a algunas niñas sí les gusta hacer eso y no les gusta jugar a las muñecas. Todo eso lo pensamos porque los mayores nos lo están enseñando así, pero esto se va a terminar. A los niños y niñas les enseñamos desde que nacen hasta que son mayores la igualdad que hay entre las mujeres y los hombres. Han observado que un niño criado en una educación sexista le cuesta jugar con juguetes que
que para ellos solo juegan las personas del otro sexo. En su día a día, esos niños y niñas a cada momento ven que los regalos, los juguetes y algunos tipos de ropa son para niños y otros son para niñas, y perfectamente pueden ser para los dos. Por ejemplo, un coche casi siempre se... por no decir siempre, se lo regalan a un niño. Pero no debe ser así, porque a una niña también le gusta un coche, pero no puede jugar con él porque le han regalado una muñeca. Esto lo tenemos que evitar y lo conseguiremos si se lo enseñamos a las personas durante toda su vida. Pero si un niño o una niña criado con una educación no sexista, no le cuesta jugar con los juguetes que supuestamente están dedicados a las personas del otro sexo. Tenemos que luchar por la igualdad. Nuestro partido presenta las siguientes propuestas. Nuestra primera moción sería realizar una campaña publicitaria en Navidad sobre juguetes no sexistas y no bélicos. Esta campaña se desarrollaría en las siguientes acciones. Un concurso para diseñar el cartel entre los centros de Linares, una impresión de los carteles y la distribución de los carteles. El presupuesto para los materiales del concurso sería dísticos informativos que se gastarían 120 euros. En los premios al Colegio de Linares con más participantes, 100 euros. El primer premio de 100 euros, el segundo de 80 euros, el tercer premio de 50 euros. En la fiesta de entrega de premios se gastaría 550 euros. En el total del concurso, 900 euros. En la impresión y distribución de carteles, 1.100 euros. En el total del presupuesto, 2.000 euros. Nuestra segunda moción sería la revisión por parte de la Oficina de Consumo Municipal de los catálogos de juguetes de las grandes superficies para observar si hay sexismo e instar a que se cumpla la legislación vigente en materia de igualdad de género. El presupuesto sería de 300 euros. Esta propuesta que presenta nuestro grupo de concejales, del cual yo soy portavoz, ha sido coordinada por la concejala Andrea Martínez Rodríguez. ¿Hay asignación presupuestaria para esta propuesta? Sí, señora alcaldesa, hay asignación presupuestaria. Procedemos a la votación. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad. Séptimo punto del orden del día. Lectura del manifiesto de agradecimiento a todos los y los participantes a este pleno. Señora secretaria, proceda a la lectura del manifiesto. La participación de los niños y niñas de los colegios linareses que han colaborado en esta actividad. Habéis sido protagonistas de una actividad que conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Han sido muchos los logros que las mujeres hemos ido consiguiendo a lo largo de la historia mediante nuestra lucha y nuestra reivindicación. Las políticas de igualdad que se han ido implantando a lo largo de los años en nuestra sociedad van favoreciendo los cambios hacia una sociedad más igualitaria. De todas formas, queda mucho camino por recorrer para una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, entre niñas y niñas. Hoy vosotros y vosotras habéis propuesto medidas para seguir avanzando en la igualdad. Además, habéis conocido esta mañana cómo las personas mayores toman decisión para mejorar el bienestar de la ciudadanía de nuestra localidad, en este salón de plenos del Ayuntamiento de Linares. Muchas gracias a todos por vuestra participación y vuestro compromiso. Por favor. Se aprueba por unanimidad. Octavo punto del orden del día. Ruego y preguntas. Si no hay preguntas, se levanta la sesión, siendo la hora de este día. ¿Qué? Las 11:15.